¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Ecos del Parque TV. Bueno, hoy nos vamos a ir a Mascardi, allí en esa zona sur del Parque Nacional Nahuel Huapi, porque ocurrieron dos hechos totalmente distintos, pero súper positivos, como para que vean la complejidad de un área protegida de un parque nacional y de una de sus tantas secciones y algo que se replica en todo el Parque Nacional. Una tiene que ver con la campaña de vacunación antirrábica que se hace junto a Salud Ambiental de la provincia de Río Negro para vacunar a las mascotas, gatos y perros de los habitantes dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, propietarios privados y pobladores. Y otra tiene que ver con la campaña de prevención de incendios forestales que se hace de forma interinstitucional, donde se fue a un montón de escuelas para dar charlas sobre prevención, control, el tema de los incendios forestales con los alumnos de cuarto, quinto grado, los más pequeños. Esta campaña que ya se hace desde el año 2008 y que terminó allí en la escuelita de Villa Mascardi. Entonces, dos temáticas, la prevención de los incendios forestales y también el tema de la vacunación y la prevención de enfermedades y el cuidado de las mascotas, que en parques nacionales, dentro de la reglamentación que prohíbe el ingreso de visitantes con mascotas, hay una parte donde solo se habilita, digamos, que los habitantes, la gente que vive en los parques nacionales, tenga mascotas con un montón de resguardos, ¿sí? Entonces, eso está dentro de la reglamentación. Porque esto es importante, lo aclaro, porque la gente va a ver y va a decir, ah, bueno, pero hay un poblador que tiene su perro. Entonces, ¿por qué yo no puedo ir con mi perro si también está vacunado? Entonces, yo quiero ir con mi mascota. Son situaciones totalmente distintas. Una es las personas que habitan, que tienen incluso esas mascotas, incluso para cuidado del lugar, las tienen que tener cerradas, las tienen que tener desparasitadas, vacunadas, con todo un montón de recaudos en su propiedad, y otra cosa somos nosotros los visitantes yendo con nuestras mascotas que realmente generan gran impacto porque contaminan, atacan a la fauna nativa, y hay un montón de videos, vamos a ver si podemos mostrar en algún momento los videos, por ejemplo en Chile lo que está pasando con las mascotas es tremendo, cómo atacan por ejemplo a los pudú. Bueno, entonces son dos cosas distintas, y cómo es importante entonces que esas mascotas que viven dentro de los parques nacionales con sus propietarios, con sus pobladores, sus comunidades, estén desparasitadas, incluso se evite el contagio de enfermedades hacia las personas, ¿no? Algo que hablamos un montón. Y esto del trabajo interinstitucional, tanto con Salud Ambiental de la provincia de Río Negro como con Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales, el SNIF, Plan Nacional de Manejo del Fuego, bueno, bomberos voluntarios y un montón de instituciones que participan en la educación. Así que, y esto lo vamos a ver en Ecos del Parque TV hoy, allí en Mascardi, estas dos cosas absolutamente positivas que también pasan en el territorio. Así que vamos a comenzar con la campaña de vacunación antirrábica y además conocer el trabajo de Salud Ambiental a través de sus veterinarios y lo que nos cuentan. Así que así comienza este Ecos del Parque TV. ¿Qué tal? Buen día, soy Brian Cabrera, guardaparque de Mascardi. Hoy nos encontramos justamente en el centro de informes. Estamos con una campaña de vacunación de mascotas. Somos personal de Salud Ambiental. Estamos haciendo una campaña de vacunación antirrábica y desparasitación contra hidatidosis. Mi nombre es Valeria Rossi, soy veterinaria. Y acá me encuentro con Celeste y Facundo, que se encuentran haciendo la residencia en Salud Pública Veterinaria, ambos veterinarios también.
Y bueno, nuestra idea es hacer campaña de vacunación para prevenir enfermedades que pueden transmitirse de los animales a las personas. Si bien estamos en una campaña de vacunación, se informa que está prohibido el ingreso de mascotas al Parque Nacional. Las únicas mascotas que están autorizadas son las de los propietarios y los pobladores que están justificadas, que están aprobadas por la Administración de Parques, por el Parque Nahuel Huapi, por algún fin específico. Tienen que cumplir con ciertos requisitos que están dentro de la normativa del reglamento de mascotas, que dentro de lo que incluye son algunas razas que están estipuladas dentro de la normativa. Tienen que estar encerrados y cumplir con la cartilla de vacunación anual para evitar justamente riesgos. La URESA hace muchos trabajos. Nuestras actividades principales tienen que ver con lo que tiene las enfermedades que pueden transmitir los animales a las personas, la zoonosis. Hacemos prevención de hantavirus, de hidatidosis, de rabia, entre otras. También hacemos todo lo que tiene que ver con bromatología y también hacemos prevención de enfermedades transmitidas por alimentos. Tenemos un laboratorio de zoonosis, hacemos triquinosis, que es muy, muy importante, en carne de chancho y de jabalí. Otra actividad muy importante es que tenemos una residencia en salud pública veterinaria. Todos los años tenemos residentes que durante 3 años cursan la residencia. Es una residencia que está orientada al servicio, entonces hacen prácticas en terreno, la parte obviamente administrativa que corresponde a nuestras tareas, y al finalizar la residencia hay un convenio con la Universidad de La Pampa y pueden obtener la especialidad. Entonces también es una actividad muy importante para nosotros, la de la residencia. Esta campaña de vacunación se está llevando justamente acá en el Centro de Informes de la Villa Mascardi, pero están invitados todos los vecinos de la zona sur del Parque Nacional. Hoy hemos tenido la visita tanto pobladores, propiedades privadas como comunidades que traen sus mascotas a vacunar, tanto gatos como perros. Ha venido vecinos de la divisoria de aguas, de la Villa Mascardi, de Cascada Los Alerces. Como son campañas que se hacen todos los años, previamente empieza a circular un flyer y a través de también del teléfono corporativo o de distintos medios se va difundiendo esta campaña de vacunación para que los vecinos se puedan acercar y vacunar a sus mascotas. La importancia es que esta vacunación antirrábica es para prevenir la rabia, que es una enfermedad 100% mortal, que puede transmitirse de los animales al hombre a través de los perros, los gatos, murciélagos, que no se vacunan los murciélagos, aclaro, pero es una enfermedad que, previniéndola con esta vacuna, podemos evitarla, digamos, tanto para que afecte al animal como para que nos afecte a nosotros. Entonces es fundamental, es una vacuna obligatoria para las mascotas y es fundamental tener a los animales vacunados, ya que hay casos de rabia en murciélagos, ha habido murciélagos y en zorros en nuestra zona, y eso es un llamado de atención de que puede llegar a los animales y de esa manera nos podemos contagiar nosotros. No tiene cura, es una enfermedad que no tiene ninguna cura. Una vez que empiezan los síntomas, avanza la enfermedad. Entonces, la única manera de evitarla es vacunando a los animales y previniéndola de esta manera. Soy Luis Mesa, vivo acá en Villa Mascardi hace 23 años. Mis padres vivieron en Cascada Los Alerces muchos años. Sí, le traigo mi perro para vacunar, para cuidar de que los parásitos, todo lo que es naturaleza, digamos, del Parque Nacional. He venido como 3 veces acá a la campaña de vacunación. Ya hacen 65 años que estoy viviendo en Parque Nacional, así que, bueno, me imagino que hay que cuidar el parque. Thank you.
cosa importante de respecto a la rabia es la observación animal. O sea, cuando un animal muerde a una persona, es importante consultar al médico por la mordedura, contarle la situación, y hay que identificar al animal mordedor, hay que ver si está vacunado o no ese animal, y se hace lo que se llama observación antirrábica durante 10 días para ver cómo evoluciona ese animal. Entonces, ante una mordedura de perro o gato, muy importante el gato, porque siempre se toma en cuenta el perro, pero el gato es el que más puede estar, jugar con un murciélago, estar en contacto y nosotros no enterarnos si sale, si el gato es de salir. Y en ese caso, la mordedura del gato, arañazo, puede ser riesgosa. Entonces, ante cualquiera de estas situaciones, consultar al médico y hay que identificar al animal para hacer la observación antirrábica. Así, en el caso de que nos apliquen las vacunas antirrábicas preventivas, el esquema se completa o no, según cómo evoluciona el animal, y si no, hay que completar la vacunación antirrábica. Pero es muy importante consultar al médico en esos casos. ¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Emanuel Barossi, familia de acá de la zona. Vinimos hoy a traer a nuestros gatos y perros. Siempre trajimos a vacunar en los distintos años que, bueno, se han sumado y se han ido algunos animales de la familia, pero siempre bajo el control de parques. Ya que estamos en un lugar que tiene cierto resguardo de conservación, es importante que haya un control de los animales, tanto de castración como de vacunas y demás, porque para nosotros es importante la conservación del lugar. Nosotros estamos haciendo a demanda en general en centros de salud. Estamos tratando de ir en los lugares donde nos demandan una vez por año, ya que la cobertura de la vacuna es anual. Entonces, nosotros lo que hacemos es en los centros de salud, en lugares como el Parque Nacional, vamos una vez por año. Así que todos los meses tenemos alguna, mínimamente dos o tres salidas de vacunación estamos haciendo. Nosotros con el parque trabajamos todos los años, hace muchísimos años. En general nos da aviso el parque en la necesidad que hay de hacer una vacunación y venimos a demanda. Estamos planificando hacer por lo menos en esta zona, por ejemplo estamos ahora en Mascardi, mínimamente una vez por año para mantener la cobertura anual. Después trabajamos con el parque en otras cosas. Varias. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, trabajamos en prevención de hantavirus, hemos dado charlas de lo que tiene que ver con manipulación de alimentos para fiscalización. Bueno, obviamente también todo lo que tiene que ver con prevención en campings. Ahora estábamos pensando en hacer una recorrida por los campings para dejar información sobre prevención de hantavirus, todo lo que tiene que ver con el agua potable y demás, cuidados para la salud en general. Y bueno, por suerte tenemos muy, muy buen trabajo conjunto con el parque, así que siempre, siempre es lindo compartir actividades. Las mascotas están prohibidas dentro del territorio del Parque Nacional, al igual que en la red de todas áreas protegidas de la Argentina. En este ingreso controlamos mucho lo que tiene que ver con mascotas. Justamente nos encontramos en primavera, donde mucha fauna del Parque Nacional está en época reproductiva y las mascotas por ahí, si bien uno ya las tiene un tanto humanizadas como parte de la familia, entendemos que estamos en un área agreste donde pueden tener ciertos conflictos con la fauna y generar alguna enfermedad o justamente atacar a la fauna nativa, y en esta época están en época de reproducción. Las especies exóticas invasoras son una de las principales causas de pérdida de biodiversidad a nivel global.
Si tenés una mascota, es importante que sepas que muchas son especies exóticas y en los ambientes nativos transmiten o contraen enfermedades, atacan o ahuyentan a especies de la fauna silvestre, algunas de ellas en peligro de extinción. No liberes o abandones mascotas en la naturaleza. Si visitas un área protegida, no la lleves con vos. El lugar de tu mascota es tu hogar. Cuidemos nuestros ambientes nativos. Administración de Parques Nacionales. ¿Querés una galletita, Barito? ¿Cómo? ¿Qué, me estás cargando? ¿Cómo es eso de querer una galletita, Barito? ¿Qué, bueno, sos biólogo, acaso? ¿No trabajás en un grupo de investigaciones en biología de la conservación y me venís con eso de querer una galletita? Bueno, che. Perdón, bueno. Che, ¿qué problema hay? Y bueno, ¿no sabés que no hay que darle de comer a los animales silvestres? Además, deberías saber mejor que nadie que a mí no me gustan las galletitas. Soy un cóndor andino, un ave carroñera. ¿Ave carroñera? Bueno, tenés razón igual. Pero me pareció de mala educación estar comiendo y no convidar. Además te vi con cara de hambre y tienen chip de chocolate estas galletitas. Chip de chocolate, igual, qué sé yo. Yo me imagino que los humanos piensan que están haciendo un bien alimentando a la fauna. Pero a la larga, eso no es así. En principio, porque la mayoría de las veces, la comida que nos ofrecen a los animales silvestres no es la adecuada. Galletitas, ¡ja! De chocolate, ¡ja! En segundo lugar, nos pueden acostumbrar a comer su comida. Entonces, dejaríamos de buscar por nuestros propios medios. Esto hace que a la larga dependamos de ustedes. Y si ustedes no están más, ¿qué sería de nosotros? Así que los maleducamos. Claro, pero además hace que muchos animales le pierdan el miedo al humano. Y eso no es bueno, porque muchos de ustedes no son tan amables. Puede que un humano nos alimente, pero el vecino nos quiere atrapar, enjaular y matar. ¿No vas a decir que todo eso pasa simplemente por darte una simple galletita? Me estás responsabilizando de todo. Bueno, no sé. Fíjate. Igual ustedes no se quedan atrás, ¿eh? Porque me imagino que muchos humanos que le dan de comer a la fauna silvestre corren riesgos o de ser picoteados con esos picos poderosos que tienen ustedes o ser mordidos por carnívoros. No se quedan atrás. Además me imagino también el tema de las enfermedades, ¿eh? Muchas enfermedades se pueden transmitir de la fauna hacia los humanos. Pensá en el coronavirus, que era un murciélago. Y ahora está dando vuelta la influenza aviar, que está avanzando por zonas de Latinoamérica donde antes no estaba. Y es muy peligrosa para los humanos. Sí, lo mejor es mantener la distancia y disfrutar de la naturaleza sin meter la mano. Sabias palabras. Pero bueno, ahora que estamos hablando de todo esto, ¿qué haces en mi camioneta? Seguimos en Ecos del Parque TV. Como les contaba al principio, entonces, la campaña de prevención y de educación sobre los incendios forestales que se hace desde el 2008, que comenzó en diferentes lugares, se iba a todas las escuelas. Bueno, ¿cómo va cambiando esta modalidad a lo largo del tiempo? ¿Cómo las personas, a través de sus ganas de trabajar, de demostrar lo que hacen, desde los brigadistas que van a ver en la nota, los educadores ambientales, ¿cuáles son las nuevas técnicas para poder mostrarle a los niños, a los más pequeños, sobre cómo evitar un incendio forestal, cómo apagar bien un fogón, cuál es el trabajo del brigadista? Bueno, esto es muy importante y bueno, en estos dos bloques que siguen vamos a ver entonces la importancia del trabajo entre las instituciones, la importancia del trabajo con los niños y la información que necesitamos saber para evitar un incendio forestal.
Bueno, buenos días. Estamos en la escuela 202 de Mascardi. Mi nombre es Adriana Sabrido. Mi nombre es Graciela Dinca, soy de Split Bariloche. Trabajo en el área de, en el área técnica, en la parte de comunicación y educación ambiental. Buen día, mi nombre es Ailén, soy brigadista de incendios forestales, pertenezco al ICE del Parque Nacional Nahuel Huapi. Mi nombre es Alejandro Villegas, pertenezco al Servicio de Prevención y Lucha de Incendios Forestales, trabajo en la parte técnica. Mi nombre es Brian Cabrera, soy guardaparque de la seccional Mascardi. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mónica, trabajo en la Regional Patagonia, del Servicio Nacional de Manejo de Fuego, en el área de prevención. Mi nombre es Verónica Mancilla y trabajo en la Brigada Nacional Sur, del Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Hola, mi nombre es Daniel, soy igual del Nahuel, del ICE de Nahuel. Bueno, yo soy Demián Belmonte, diseñador gráfico de educación ambiental. Hola, buen día, yo soy Omar y somos de la Brigada Nacional Sur. Mi nombre es Nicolás, soy combatiente del SPLIF y estamos participando en la campaña acá con las demás instituciones. Bueno, mi nombre es Valeria Cos, también pertenezco al área de educación ambiental. Buen día, yo soy Caín, también pertenezco a la Brigada Nacional. Buen día, soy Amaru, también pertenezco a la Brigada Nacional. Hola, buenos días, mi nombre es Romina Escandalo, yo soy de la Brigada Nacional Sur, del Servicio Nacional de Manejo de Fuego, soy bióloga. Bueno, mi nombre es Fabia Díaz, estamos en la Escuela 202 de Villa Mascardi. Es una escuela donde tenemos 17 alumnos al momento. Tiene el nombre de Escuela Misiones Rurales, pero aún no está declarada rural, así que es una escuela que depende del Consejo Escolar de Educación de Bariloche. Y hoy estamos cerrando la campaña de incendios, de prevención de incendios forestales acá en Mascardi. Es la última campaña que hacemos en el año, que tuvo lugar en distintas zonas durante este año. Con las campañas educativas se busca concientizar a la población a través de los estudiantes que lleven las inquietudes y los conocimientos que puedan adquirir durante la campaña. Lo que nosotros observamos es una solicitud permanente de las escuelas para que los acompañemos tanto durante las campañas como en charlas particulares dentro de las escuelas, y han estado visitando también las distintas instituciones que se ocupan del manejo de fuego. Y con la campaña escolar estamos nosotras desde 2017, pero la campaña empezó en 2008, con la persona que está atrás de la cámara. Sí, la campaña es un espacio interinstitucional donde diferentes instituciones de manejo de fuego de diferentes jurisdicciones trabajan de forma conjunta enviando un solo mensaje. En cuanto a jurisdicciones, están las jurisdicciones del Servicio Provincial de Manejo de Fuego de Neuquén, el SPLIF de Río Negro, parques nacionales, en este caso el Parque Nacional Nahuel Huapi, el Servicio Nacional de Manejo de Fuego, el SPLIF del Bolsón, la Brigada Nacional del Servicio Nacional de Manejo de Fuego, y este último año estuvimos con la gente del Parque Nacional Los Alerces, el Servicio Provincial de Chubut y el Parque Nacional Lago Puelo. Diferentes instituciones todas trabajando en el manejo de fuego, en prevención. Me parece muy interesante porque los chicos acá en el ambiente en el cual estamos, que es un ambiente natural, es necesario saber cómo podemos recurrir cuando hay un fogón o cuando vamos a comer asado, o sobre todo ellos que están todo el tiempo en contacto a orillas del lago con turistas que vienen, y explicar de qué manera se puede apagar el fuego y evitar los grandes incendios. Por ejemplo, acá nosotros no tenemos un lugar donde dependencias de bomberos cercanas o nada de eso, entonces es necesario tener una explicación, pero para eso tenemos que saber cómo hacerlo, qué recursos tenemos que tener en cuenta y cómo proceder ante una situación de emergencia. Estamos trabajando actualmente en la estación de índice de peligrosidad de incendios forestales, donde trabajamos, además del índice y los distintos colores,
lo que representan. Hacemos una dinámica junto con el Triángulo del Fuego y algunas placas que nos indican distintas condiciones meteorológicas que nos permiten interactuar con los chicos trabajando los distintos colores del índice. ¿Han estado anteriormente en otras campañas? ¿Han participado? Esta es mi primera campaña este año. Estuvimos en Trevelin, Esquel. Sí, yo también arranqué este año. Estuve en los mismos lugares que él. Igual los compañeros han ido a otros lugares más. Arrancamos este año, pero somos un grupo bastante grande de gente participando y hemos cubierto varias campañas en distintos lugares. Bueno, yo es la segunda vez que participo en las campañas escolares. Lo bueno de esto es que podemos interactuar con los chicos, mostrarle más o menos lo que hacemos, cuál es nuestro trabajo, que ellos se informen de qué es lo que hacemos nosotros en los incendios forestales. Y a mí me parece súper interesante que ellos entiendan cuál es el rol del brigadista dentro del incendio. Así que llevar esta información me parece muy interesante. En estos últimos años, cuando nos incorporamos con Graciela, fuimos cambiando la metodología, quizás del tema de transmitir los mensajes de prevención de incendios. Es donde entendimos que las alumnas y los alumnos sean protagonistas de las campañas de prevención y que empiecen a construir, ¿no?, estos saberes que teníamos y querer transmitirlos, en vez de forma vertical, que lo podamos transmitir de forma horizontal y en conjunto. Así que un poco es ver a los alumnos como protagonistas de estas campañas. Antes nos centrábamos más en lo discursivo, pero hay un PowerPoint o una charla, y ahora quisimos enseñarles a partir del juego. Que sí, que han habido muchos cambios, que también tiene que ver con la gente que se va incorporando cada año en este tema de prevención de incendios. En una época habíamos comenzado visitando nosotros a cada escuela dentro de la jurisdicción. Entonces lo que hacíamos era pasar un PowerPoint que duraba X minutos y el chico estaba ahí como oyente. Y bueno, después con el tiempo, con las reuniones que fuimos haciendo, apareció gente nueva con otras ideas y bueno, actualmente es como que se concentra en algún lugar X, escuelas de quinto grado, por darte un ejemplo. Entonces concentramos todo ahí y pueden venir varias escuelas a ese lugar y nada, es un ida y vuelta, ya no es tanto el alumno receptor, sino que es un ida y vuelta, mucho intercambio y la verdad que es muy valioso. Hoy jugamos al juego de la memoria, que bueno, tienen los chicos estas fichas que tienen especies nativas de flora y fauna. Y poder dar vuelta cada lámina, que los chicos memoricen cuál es el animal o la planta y a la vez dar un poco de información sobre el rol que tiene esa especie en el ambiente y en el Parque Nacional. Y en mi estación, digamos, sería cómo apagar un fogón. La idea del diseño fue un poco del equipo y principalmente de Demi, que le dio esta forma. Es todo desarmable, ¿sí? Y la idea es que los chicos aprendan cómo se apaga. En general, en el 90% de los encuentros que tuvimos y las charlas que damos, sale que se apaga con tierra y es algo que, bueno, vamos subsanándolo porque en realidad se apaga solo con agua, entonces les mostramos cómo se hace y se va desarmando después el fogón.
Hicimos esto mismo el año pasado en las otras escuelas y este año cuando lo repetimos los chicos recordaban todos que había que apagarlo con agua. Así que bueno, se ve que el material sirvió. Y a mí me toca hacer toda esta parte divertida del diseño. Y bueno, acá está y está buenísimo poder verlo, ver a los chicos en acción con todo este material. Tengo que mencionar que el diseño es muy bueno y que se observó que los chicos se divirtieron en ambos stands, participaron y nos reímos todos. La verdad que la pasamos muy lindo. Van a presentar ustedes, chicos. Ahora nos tocó la estación de combate, de combatiente, así que les tenemos que explicar más o menos el laburo que hacemos nosotros. En la estación trajimos un par de herramientas con las que trabajamos, que son manuales. Después tenemos unos cascos y lo hacemos hacer un recorrido con las herramientas a los chicos. ¿Vos pudiste acceder a la campaña cuando ibas a la escuela? Sí, cuando en la primaria. No tengo mucho recuerdo exactamente de cómo era, pero sí tengo el recuerdo de haber estado en una charla así en... puntualmente en Parque Nacional Lago Puelo con brigadistas de ICE. Recuerdo que sí nos dieron una charla y, o sea, el recuerdo más patente que tengo es que te finalizamos la charla con una motobomba que estaba prendida y que tirábamos agua a un lugar que estaba como un montón de ramas. O algo. Y ahora que estás desde el otro lado, ¿cómo lo ves? Y ahora desde el otro lado, como entiendo mucho más lo que vi en ese momento, que por ahí desde mi perspectiva de nene era algo, no sé, algo raro poner, y ahora también siendo combatiente es como una experiencia completa, digamos, como que lo viví en primera persona, puedo transmitirlo a otro nene y también entender como la perspectiva esa de nene, verlo desde afuera, digamos. ¿Crees que ahora con la práctica queda mejor la información? Lo que estamos intentando, ¿no? Que a los nenes les quede lo más claro posible todas las cosas que tratamos de explicarles. Nos hemos preparado un montón, hemos tratado de hacer todo lo más didáctico posible para que a ellos se les quede grabado y tal vez en el futuro esto nos traiga como devolución una mejora en cuanto a la problemática de incendios forestales. Nosotros estamos apadrinados por los bomberos de Bariloche y ellos vinieron a darnos una charla y también nos explicaron el tema de cómo trabajar con los incendios, pero no tanto forestales, sino todo lo relacionado a lo que es una vivienda. La mayoría de los nenes viven dentro del parque, sus viviendas quedan dentro del parque y es necesario que ellos sepan cómo recurrir frente a una emergencia de incendio. Más allá de que es necesario lo del bosque, pero también cómo trabajar dentro del hogar. Por ejemplo, bomberos, bueno, no, nos explicaba esto de cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta al momento de utilizar la cocina o del tema de los matafuegos, por qué son necesarios, la importancia de todo eso. Entonces lo que va, gracias a parques y a bomberos, en este caso junto con el SPLIF, quedó como completo todo lo que está relacionado con el manejo de fuego, ya sea dentro de la casa o también en el Parque Nacional. Tuvimos una pandemia que sí. La hicimos a la campaña digital. Sí, o sea, no se virtual. Corta por pandemia. No cortamos por pandemia. Sí, sí, la idea es siempre tratar de mantener el espacio de prevención y hacer mucha fuerza de parte de las instituciones, tratar de darle un lugar al área de prevención, así como en las áreas operativas, ¿no? Que puedan trabajar de forma conjunta en la parte de prevención. Mira, hubo discontinuidades, pero prácticamente, o sea, tuvimos como varios años así, discontinuos, pero prácticamente de 2008, 2009, por ahí. Comenzando, me acuerdo, en San Carlos de Bariloche, en el Centro Cívico.
y bueno, de ahí fuimos recorriendo varias localidades, pero siempre trabajando en conjunto, ¿no? La Brigada Nacional con Parques Nacionales, con el SPLIF Río Negro y también con la Brigada de Chubut. Sí, uno cada año va subiendo un poquito y va sumando diferentes acciones, ¿no? Y diferentes juegos, así que esperemos que el año que viene nos esperen las diferentes escuelas e ir sumando jurisdicciones y poder llegar a completar toda la región Patagonia sería bárbaro. En lo posible sí vamos a seguir participando y tratando de mejorar lo que se pueda para brindar lo mejor posible a los chicos. Buenísimo seguir participando esto porque es algo interesante, más para los chicos, porque todos los años es distinto cómo se maneja el tema del fuego, son distintos incendios, así que sí, está bueno. Y vemos una respuesta muy positiva de parte de la sociedad que necesita los conocimientos y la información que nosotros podamos aportar, y también hay mucha devolución de parte de las escuelas y de los estudiantes que nos van contando año tras año los avances en los conocimientos que ellos van obteniendo y las observaciones que hacen. Es muy positiva la campaña. Amigos, amigas, llegó el momento de despedirnos. Entonces, ¿vieron la? Estas son dos cosas pequeñas, porque si vamos más caro y podríamos hablar cosas de uso público, por ejemplo, qué pasa con el uso público, el control y la fiscalización, qué pasa con los visitantes. Bueno, pasan muchas cosas positivas, como las que contamos ahora, el trabajo entre las instituciones, también algunas negativas, como por ejemplo, puntualmente con el tema del perro, los guardaparques han tenido diferentes situaciones con visitantes que quieren ingresar con sus mascotas y realmente se ponen de una manera muy agresiva. Eso también pasa en el Parque Nacional. Nos cuentan después, llegan denuncias, los mismos guardaparques, la misma gente que trabaja en el territorio es agredida por los visitantes que van con sus mascotas y que quieren entrar. Bueno, ¿cómo tenemos que comportarnos dentro de las áreas protegidas? Todos somos responsables con nuestro accionar. La reglamentación está, se explica por qué no se puede ingresar con mascotas. Tratemos, no las llevemos, no tratemos, no podemos llevar las mascotas al Parque Nacional. Y si un guardaparque viene y nos dice, esto no se puede hacer, respetémoslos. Y si el resto de los visitantes vemos alguna situación irregular de algún otro, seamos también actores involucrados. Hagamos la denuncia, podemos llamar al 105, podemos llamar a la policía. Denunciemos esas cosas que vemos que no nos gusta que pasen y que otros trasgreden. Bueno, seamos todos protagonistas del cuidado del lugar donde vivimos. Así que, bueno, queríamos contarles esto y bueno, agradecer el acompañamiento de ustedes. Recuerden, están informados en nuestras redes sociales, Parque Nacional Nahuel Huapi, también Ecos del Parque TV, nuestra red social, ahí vamos a empezar a subir más cosas y más materiales. Temporada de verano, cuidémonos, cuidemos el lugar donde vivimos. Nos despedimos, nos volvemos a encontrar más Ecos del Parque TV la semana que viene. Thank you.